Sabemos que los jóvenes tienen muchas hormonas y sensaciones que hacen que el juicio de los jóvenes no sea el más coherente. Bueno, esta historia tiene algo similar, pero a la vez es rebeldía. María es una joven de una familia muy distinguida y muy presumida, pero poco a poco está cambiando, debido a sus amistades y a la mala orientación de su novio. De la sexualidad en la adolescencia. ¿Te parece? Buena idea, profesora. Eso nos puede orientar mucho y así evitar cometer errores. ¿Verdad, María? Me parece muy interesante que tomen este tema de la sexualidad para el futuro de sus vidas, ¿verdad? Para sus profesiones, ya que tener un embarazo no planificado les va a acarrear en su vida muchos problemas. Buenas, buenas, ¿qué se va a contar? Ay, Juan, usted siempre interrumpiendo la clase. Ah, pues tú. Vaya, siéntete, lo que tiene que hacer es estudiar mejor, siéntete. Ay, pues, ¡Hola, Prefe! Tengo una cita con Ricardo. Tengo que ponerme hermosa. ¡Tú, hermosa! Al menos yo no me la paso con esos papeles. ¿Qué escuché? Disculpe, María. Esto se llaman cuadernos, libros. Y le van a servir para hacer alguien en la vida, ¿oyó? Ay, ¿sabes qué? Déjeme tranquila, que yo sé lo que yo hago. Bueno, les voy a colocar entonces un quiz, ya que tienen mucho interés en el tema, ¿verdad?, de la sexualidad. Durante la clase, los muchachos están prestando atención a la profesora. María se pone a hacer planes en su mente. Pasan las horas y ya es tiempo de que María se vaya a ver con Ricardo. María, qué linda, ya ni saludas. Es Ricardo. Hoy nos salimos un día de esto a comer algo. Ay, mamá, respeta. Tú sabes que tú no eres mi tipo. ¿Quiénes son los tipos tuyos? Como Ricardo, que no estudia, que se ha quedado como 3 años. Hay que buscar a alguien como yo. Ay, yo buen sé. Estudiante. Yo sé, pero el que me gusta es él. Bueno. Mientras Omar se va decepcionando, María se va a ver con Ricardo, el chico que le gusta y tal vez su futuro esposo. ¡Oh, mi amor! ¡Qué bella estás! ¡Wow! ¿Y eso? ¿Por qué ¿Por mí? Mientras María se va con su novio Ricardo, la profesora Amanda llega a la oficina de la directora del colegio para ofrecerle un proyecto con el fin de mejorar la vida de sus estudiantes. ¡Bendiciones! Mire, ahora que la encuentro, necesito hablar con usted acerca de un problema que está ahí en mi consulta. ¿Está bien? Pase más que tiene de acá hablando. Mire, lo que pasa es que yo tengo un proyecto para mi consejería y quería proponérselo porque mi consejería tiene toda esa hormona revuelta y yo prefiero mejor hacer un proyecto antes de que suceda alguna situación. Quería proponérselo. Claro, parece conmigo. Ahorita mismo yo lo tengo en borrador, pero yo se lo puedo traer ya en esta semana, ya listo, para ver si usted cómo se lo ve y si me lo acepta, ¿verdad? Perfecto, me lo trae, yo lo revisto y si es en prueba de estudiar se cuenta con mi mano. Muchas gracias, porque entonces te lo trae. Okay. Gracias, profe. Hasta luego, que vaya bien. Hola, amor. Ya llegué. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Dónde está María? María no ha llegado de la escuela todavía. Esa muchacha, solamente pensando en los novios, siempre hace lo mismo, quedándose por allá dando vueltas. Ay, no. ¿Qué vamos a hacer con esta María? Y anda con ese muchacho.
Ricardo se ha quedado hasta 3 veces en 2 años. Estos gustos de María, ¿qué vamos a hacer? Pero... me gusta más cómo es Yomar, Lomar. ¿Cómo que se llama? Omar. Me gusta mucho Omar. Ese muchacho es bueno. Se ve que es de buena familia. Sí, Omar es buen muchacho. Pero María, María es ciega como su padre. No quiere ver las cosas. Ah, sí, claro. La verdad que sí, porque así estoy contigo y no con la vecina. Míralo. Hola papá, hola mamá. Hola. En el momento en que los padres de María cenan, ella llega muy callada, saluda y se retira rápidamente a su cuarto. Llega la hora de descansar y sus padres se van a dormir, sin saber qué está pasando por la mente de su hija. Ay María, estabas perdida. Ayer fui a buscarte y no estabas. ¿Dónde estabas? Es que estaba con mi novio Ricardo. Fue lo mejor. ¿Y qué? ¿Qué hicieron? Cuéntame. Me pidió la prueba de amor. ¿Y qué? ¿Se lo diste? Obvio, amiga. ¡Oh, my God! Es que lo amo. ¿Y usaron protección? Yo me tomé una pastilla de mamá y ya. Listo. Ay, María, eso no funciona así. Eso es con control médico. Puedes hasta quedar embarazada. No, mi mamá usa eso. Uno se la toma y ya. No pasa nada. Bueno, ya tú sabrás. Nos vemos, María. Nos vemos. Tenemos que hablar de algo. La gente anda comentando que María está embarazada. Y si tú andas con ella, ¿qué no podrán decir de ti? Eso es mentira, tía. Eso es un puro cuento de la gente. Bueno, vamos para la casa y allá conversamos sobre el tema. Ruth termina de conversar con Lismar y va a hacer otros mandados. Pasan los días y María no se siente muy bien. Llama a su amiga Lismar para que venga a su casa y pedirle orientación sobre lo que está pasando. Hola, señora Esmeralda, ¿cómo está? Hola, hija, ¿bien y usted? Bien, ¿está María? Sí, pasa, está en el cuarto. Permiso. Pasa. Hola, María, vine en cuanto me llamaste. ¿Qué pasó? Cuéntame. Es que no me he sentido muy bien. Creo que estoy embarazada. Y la prueba ya me la hice. ¿Y cómo salió? Positivo. Ay, amiga, qué dirán los compañeros. ¿Y ya tu mamá sabe? ¿Sabes qué? Llama a Ricardo. Cuéntale. Sí. Mientras tanto, María llama a Ricardo. Su mamá Esmeralda ha escuchado todo y empieza a llorar, ya que no esperaba que su amada hija se le derrumbaran todos sus sueños, y más sabiendo que aún no termina el colegio. ¡Vecina! ¡Vecina, venga acá! ¡Dios mío! ¡Me vieron! ¡No, Esmeralda, cuéntame! ¡Me ha pasado algo muy grave! ¡Ay, no puede ser! ¡Cuéntame! ¡Mi hija me ha salido embarazada, María! ¿María? Sí, mira, la más pequeña. Dios mío, no sé ni cómo se lo voy a decir al papá. ¡Calma, Esmeralda! ¿Y ya has hablado con la niña? Todavía ni me atrevo a hablar con ella porque no sé ni cómo abordarle. ¿Y cómo te enteraste? Bueno, mira que la escuché hablando con su amiga. No me ha dicho nada, pero la escuché hablando con su amiga en el cuarto. Pero sería el tema de ella, ¿no habrás escuchado mal? Ay, no sé, te digo, tengo una preocupación muy grande porque no sé qué es realmente, qué es lo que pasa. Y lo que más me preocupa es decirle a mi esposo porque ese hombre se entera y no quiero ni saber lo que va a pasar. Calma, con calma, con calma. Mira, las niñas ya están grandecitas, vamos a esperar que ellas cuenten bien, las sentamos y luego vamos a ver qué sucede, ¿sí? María, ¿para dónde vas? Voy a hacer una tarea. Vuelvo después, chao, señora. Chao. Chao, niña, que le vaya bien. Chao, vecina, chao, que vecina. Tengo que hacer el arroz. Dele, vecina, gracias, bueno, chao. Al ver la situación de María, Lismar se va a su casa y habla con su mamá sobre el tema. Hola mamá, ¿cómo estás? Bendiciones. Hola. Hola hija, bendiciones, ¿cómo te fue? Bien. Hija, te estaba esperando. Sí. Tu tía Ruth y yo tenemos algo que decirte. Sí, ya mi tía me fue a buscar a la escuela. Ay, tu tía siempre, ella siempre es más dramática que yo, pero siéntate.
¿Sabes lo de María? Sí, ya mi tía me comentaba sobre lo que están diciendo, lo que están hablando sobre María. Ah, ok. ¿Y pero qué opinas? Bueno, sabes que María es mi mejor amiga, así que tengo que apoyarla en todo lo que ella necesite. Está bien, hija. Entiendo como amiga que la debes de aconsejar, pero tenemos que ser muy cuidadosos también para no perjudicar su personalidad, su emoción y todo. Además, la mamá de María, pues no sé cómo está tomando esta situación. Sí, mamá. Mientras Lismar se queda pensativa por lo que le dijo su tía y su mamá, María se encuentra con Ricardo para hablar de lo que está sospechando y para ver si recibe el apoyo de su primer amor. María, mi amor, ¿qué tal? Hola, Ricardo, siento. Pues mi amor, cuéntame. ¿Sabes que vas a ser papá? No puede ser, María, no te cuidaste. Yo soy muy joven para ser papá. ¿Cómo me vas a hacer esto? Yo no sé, es tuyo, yo no tengo nada que ver con eso. Yo no sé. Ay, María, ¿por qué, María? Tú cuida al chiquillo, yo no tengo nada que ver. Cuídala y a mí no me busques. Yo no soy responsable de eso, ¿ok? Yo no sé, ¿algún problema con eso? Yo no sé. Ese hijo es tuyo, ese hijo no es mío, encárgate de él, no sé. Extrañé toda mi vida. Ahora yo con este hijo, que voy a ser sola. La buena orientación de la profesora Amanda y la directora González pudo darle más sentido a la vida de María, quien creía que toda su vida había terminado. De igual forma, lograron establecer clases de sexualidad para seguir orientando a los jóvenes del colegio y procesos de orientación constante en la hora de consejería para encontrar situaciones difíciles en la vida de los estudiantes.